RTG Gaming, y el día de hoy no estoy sola, estoy súper acompañada con una cosmaker, cosplayer e íntima amiga, que es Shermy. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a este programa. ¿Cómo ¿Y yo qué o qué? Ya, no sé si los veo, si quieren saquen el programa. Yo, no, está bien. Tú no, no es cierto, bienvenida Shermy, muchas gracias, de verdad. Que, gracias por la invitación, de verdad. Nada más quería interrumpir. Bueno, el día de hoy vamos a darle nuestras recomendaciones sobre los videojuegos de terror. ¡Uy, miedito! Estábamos hablando con Shermy y ella no le gustan los videojuegos de terror igual que a mí porque nos da miedito. Ah, bueno, a mí también me da miedo. De hecho, yo soy de los que no se paran en la noche al baño porque me dan, pero pago el precio. El chiste sí, es jugarlo plastificó su cama y todo. Pagar el precio de no pararse en la noche al baño. Pero bueno, a ver qué traemos ahorita. ¿Qué trae Zombie? Oh. Yo primeramente quiero hablar de un videojuego que se llama Scorn, que ya he hablado de este juego. Es uno que es primeramente como de puzzles. Tienes que estar resolviendo muchos puzzles y tener ahí como que tu capacidad mental enfocada completamente en ese videojuego, pero todo el tiempo estás con una música tan tétrica, tratando de que no te salga nada, y cuando te sales como que ¡ay, ya voy a morir! Pero no sé, ¿ustedes lo han jugado o han escuchado de Yo, de hecho, vi los videos que recomendaste y de verdad que me quedé muy impactado. Sin embargo, no era lo que yo esperaba. Por ejemplo, había anunciado como un juego muy gore, demasiado gore, y que sí lo es, pero como que no hay esa mezcla terror psicológico como los juegos de los que vamos a hablar adelante. Es un poquito más como de coquito, de sí, coco, ¿no? Muy, entonces, muy eso simple. Es la gente lo que no esperó más terror y es más complejo, por decirlo así. Pero igual su etiqueta es de terror. Sí. En efecto. Y a mí sí me da miedo. O sea, yo nada más ponme música tétrica, un escenario muy extraño y yo ya voy a tener miedo todo el mes. Okay. Pues bueno, ¿qué te digo? ¿Tú has tenido alguna experiencia terrorífica? Pues sí, muchas. ¿Muchas? A ver, vamos a hablar de esto. Se va a convertir en un podcast de experiencias. Ha sido como más de medio de sobrenatural o no sé. Cosas sí. Con duendes y eso. Ahí donde yo vivía antes con mi mamá, pues hay como un arroyo y entonces hay muchos duendes por ahí, siempre andan haciendo travesuras, y lo bueno es que nunca los vi, pero sí, pero me hacían, sí, se me hacían muchas cosas, me escondían las cosas, y de plano la vez que me espantaron mucho fue cuando los escuché, pues, porque me hablaron en el oído. Oh, y se fue como ¿dónde muy... ¿Dónde vives, para mí? ¿Dónde vivía? Para hacer un juego de eso. Solía vivir en el sector 6 y ahí hay un arroyo por ahí, así que... Ah, pues anda, ahí confirmen, sí. Ahí, ya saben, con esta RTG Gaming, si me salió el duende. A mí, o no sí, a mí me salieron los duendes. Ajá, sí, sí, ahora sí, cierto. No, pero es que dice que no los vio, pero sí. Ay, sí, pero sí hay personas que sí los escuchan, ¿no? Sí, hay gente que sí me decía, mira, ahí están, y yo así... No, no quiero, no me digas. De hecho, yo tenía familiares por el sector 6, a lo mejor era mi sobrinito ahí encuerado, pero bueno, eso puede ser, no sé, no estoy seguro. ¿Tú tienes alguna recomendación? Mira, obviamente yo voy a empezar con el reciente remake, hablando unos mesecillos, de Dead Space. ¿Qué te digo? Es un juego oscuro, es un juego tétrico, es un juego que lo tiene todo. Está tremendo y ya me están dando la razón. Es un juego de lo cual ya no sabes a veces ni qué es real, ni qué no es ni qué es fantasía tuya. Porque el Isaac de repente divaga y te lo juro, regresas a donde estabas según tú habías avanzado y regresas y se supone que eso no pasó. Una escena, la otro gente... Otro que tiene música tétrica mientras tú estás haciendo nada te va a aparecer, nada va a pasar, pero aún así te está metiendo psicológicamente el miedo de que tal vez los sonidos del vacío jamás los había sentido en un juego hasta que yo jugué Dead Space. Es un juego que no sé cómo lo hicieron, que sientes que estás en la nave, el sonido es fierro y goteando.
son gotas de fierro y de repente ya sabes el efecto de los xenomorfos. De los xenomorfos, que así avanzando y nada más te sientes y sientes cómo se te eriza la piel. Y luego los jefes, muchos jefes no se pueden matar, nada más tienes que correrles. Y bueno, es algo verdaderamente desesperante. ¿Por qué nos gusta? Porque realmente, uno, o sea, es una historia que te inmerge. Y dos, también es una historia de amor, donde es él, en primera persona, ¿no? Sí, no. ¿Es en segundo? ¿Es tercera persona? Sí, no me acuerdo si en el remake, por ahí corríjanme y pónganle ahí, no, estás menso, no es este. Pero creo que pusieron la configuración para primera persona. No estoy seguro, repito, pero sin embargo creo que muchos lo habían pedido y por ahí creo que se los incluyeron. No estoy seguro, corríjanme. Oye, hablando de erizarnos la piel, Shermy, ¿tú has hecho últimamente unos disfraces, porque eres cosmaker, que han ganado primeros lugares en los eventos de cosplay, ¿no? Sí, de hecho. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de eso? Sí, claro que sí. Pues mira, la verdad ha sido para mí una satisfacción muy grande el que varios de los que han sido mis clientes han ganado en estos eventos y pues no sé, realmente ha habido otros que yo digo, ay, yo esperaba que ganaran. A veces, la verdad, sí me decepciono por eso, porque pues no es tanto porque yo los haya hecho, sino que veo el entusiasmo que le ponen y hay ocasiones en que no son reconocidos, creo yo. Pero últimamente sí se ha cumplido y han ganado primero, segundo, hasta tercer lugar. Y pues la verdad me hace sentir muy... muy feliz. He hecho de diferentes tipos, he hecho de videojuegos, por ejemplo, de los últimos que hice fue uno de Sakura, de Street Fighter, que fue para Bri. Chulada de cosplay, La verdad, se llevó el segundo lugar, me parece. Y vi que ella publicó una foto incluso en donde en la etiqueta de costura dice Shermy, muy lindo detalle, la verdad. Ay, qué bonito. Fue Bri Ram, ¿no? Fue la competidora. Ay, qué bonito. Sí, no, miento, ganó el tercer lugar. Ganó el tercero, sí. Y el segundo lugar se lo llevó el Power Ranger. También lo hice yo. ¡Ojo! ¡Dos lugares! Sí, la verdad es que sí. Los accesorios, algunos de los accesorios que porta el Power Ranger, los hizo mi esposo, Jai Vera. Y trabajamos en colaboración. Le mandó un beso a tu esposo, ¿eh? De amigos. Y pues bueno, hemos, saludos, pues, hemos elaborado yo ya varios a lo largo de los años de lo que han sido las convenciones aquí. Y pues hay algunos que sí me han tomado como que más tiempo del que yo esperaba, pero pues al final digo, valió la pena, ¿no? Porque se hicieron con mucho esfuerzo y mucho cariño. El resultado. Sí, por ejemplo, hay uno que hice para Luis Conceta, que fue del anime de Trinity Blood, si no me equivoco. Y también lo lució muy bien, le quedó muy bien, se veía muy, muy bien. No sé, han sido varios ya, la verdad, te digo, de todo tipo. ¿Ya tienes, cuánto tiempo tienes ya en este ambiente? Ya son 12 años. Uy, como cosplayer. Wow. y de cosmaker yo creo que tendré como unos 9, 10 años más o menos que empecé también. O sea, casi a la par, sí. ¿Y dónde están ubicados? Ahorita estamos en un local ahí en zona centro, muy cerca del Zócalo. Es un negocio de tintorería y sastrería. Y pues ahí elaboramos los cosplays, las armaduras también. Uy, ok. Ahí está, chicos. Si quieren algo, por ahí váyanse, dense una vuelta. Tienes 12 años. ¿Cómo cuál fue, ha sido tu trabajo más difícil? Que dijiste, me costó mucho trabajo. No sé, ¿qué personaje? ¿Haya ganado o no? ¿Haya ganado o no? Ajá, que tú dijiste. Hoy, ¿cuál es tú lo que tú dijiste? Me gustó. Pues te digo, creo que el que me esforcé mucho fue en ese que hice para Luis Conceta. No recuerdo, la verdad, porque ya tiene mucho tiempo. No recuerdo si ganó algún lugar. Sí recuerdo que participó. Y algunos compañeros o amigos del ámbito me dijeron, es que en las fotos no alcanzas a apreciar el detalle que tenía ese traje. O sea, yo lo veía en vivo de todo color y era mucho más bonito que en fotos, pues. La verdad sí me tardé un montón porque fue como piedrita por piedrita, lleva muchas piedritas el traje, fue lo que más me tardé. Y pues ya a nivel, ahora sí que personal, los que yo hice, para mí creo que el que más me tardé y que también le tuve mucho cariño fue al de Cell, que hice ya hace también varios años y estoy pensando hacerlo nuevamente, pero ya de Goma Eva. Sí, para retroalimentar, de Goma mejorar, Eva, ¿no? Ya, otro nivel. Sí. No, sí, es otro rollo. Hablando de sastrería, tengo una recomendación de videojuegos de terror, Alice Madness Returns.
¿Eh? Alien Madness Return. Alien Madness Return. Ok, oh, ya te entendí. ¿Ves sí. que en ese juego hay diferentes tipos de trajecitos conforme vas avanzando, los vas desbloqueando y tienen su propio... ¿cómo se llama? ¿Efecto? O sea, uno te mantiene un efecto del de furia por toda la partida y así. Entonces, está muy padre. Se lo recomiendo muchísimo. La historia es terror psicológico completamente. Te enteras de los traumas hasta el final. Chicos. ¿Qué? ¿Adivinen qué? No. Sí. ¿Ya? Sí. No, es calma. Apenas voy empezando, voy calentando. Bueno, tenemos ni modo. La entonces... pausa. La pausa. Pero no se vayan porque más adelante tenemos otra invitada especial aquí con nosotros. Así que, no besitos. Muchas gracias por mí. A ustedes por invitarme. Muchas gracias. Pero no se vayan, chicos, porque después de esto tenemos los acontecimientos épicos de la historia del gaming. Una entrevista que hizo mi compañera ZombieCore. A un establecimiento nuevo que está en la Plaza de la Tecnología, que es de Mates, así que no se lo pierdan. Agradecimientos especiales a Jeremy. Gracias. Y a continuación una invitada súper especial. Otra invitada súper especial y sorpresa. Uy, no se vayan. Besitos. No se vayan. Acontecimientos épicos de la historia del gaming. 17 de mayo del 2009 se lanza Minecraft. Minecraft es un videojuego del género sandbox. Fue creado originalmente por el sueco Marcus Persson, mejor conocido como Notch, y posteriormente desarrollado por Mojang Studios. Con más de 350 millones de copias vendidas, se sigue posicionando como el top 2 del juego más vendido de la historia, después de su rival no menos increíble, el Tetris. Es indispensable mencionar que Notch se alejó del proyecto después de la adquisición por parte de Microsoft. Minecraft es un juego de mundo abierto y no tiene un fin claramente definido. Esto permite una gran libertad en cuanto a elección de su forma de jugar. El límite es su imaginación. 24 de mayo del 2016 se lanza Overwatch. Overwatch es un shooter multijugador en primera persona, desarrollado por Blizzard Entertainment. Descrito como un hero shooter, Overwatch empareja a los jugadores en equipos de 6 personas, con cada persona escogiendo uno de varios héroes disponibles, cada uno con movimientos y habilidades diferentes. Los héroes están divididos en 3 clases: daño, tanque y soporte. Overwatch fue recibido con excelentes críticas por parte de la prensa de videojuegos, consiguiendo una calificación en promedio de 90 en las 3 plataformas en las que inicialmente fue lanzado, mientras que la versión para Nintendo Switch recibió notas inferiores debido a problemas de rendimiento y una menor calidad gráfica. Overwatch recibió el premio en Game of the Year en la gala de los Game Awards 2016. Recientemente se ha estrenado Overwatch 2 y entre muchas diferencias la que más nos sorprendió es que los equipos ahora son de 5 jugadores. Pero mejor dinos, ¿a ti qué te ha parecido? ¡Hola, baby zombitos! Estamos aquí en Umi. Este es un nuevo restaurante que acaba de abrir, The Mate Cafés, y estamos con... ¡Emma! ¡Hola! Ella es la creadora de este hermosísimo Café Mate. Dinos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo es que abriste este local? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te inspiró? Bueno, pues yo soy súper otaku. Sí. Entonces, así como todos mis clientes y amigos que también vienen aquí, pues igual me encanta Naruto, me encanta el anime, me encanta todo lo de Japón desde que estoy muy, muy, muy pequeñita. Entonces, pues básicamente eso fue lo que me inspiró. O sea, ya había visto estos conceptos justamente en videos de Japón. Entonces, quise como emular algo así. O sea, porque sí he visto que hay Mates Café aquí en México, pero como que los mexicanizan un poquito, ¿no? Si se puede decir así. Pues yo traté de hacerlo como lo más legit que se pudiera y traer como este concepto acá, pues para todos ustedes.
Está muy, muy bonito y me encanta que tienen el performance. Y aparte, cuando nos sirven las bebidas, también hay un pequeño performance que te hace incluirte aquí dentro de esta experiencia. Tú vendes también la experiencia, ¿no? Claro, de hecho, eso es básicamente lo que nosotros hacemos. O sea, es una experiencia completa. No nada más la comida está muy rica, también está, o sea, tienes el performance de las maids que te sirven. O sea, es toda una temática. Entonces, sí, definitivamente, pues depende de lo que pidas, es lo que hace la maid. Eso no lo sabía, vamos a tener que venir aquí más seguido, pedir absolutamente de todo para tener todo el contenido de qué vamos a encontrarnos aquí. Oye, muchísimas gracias por darnos esta experiencia, este local que para mí es muy bonito. A mí me encantan los Coffee Mates y aquí en Acapulco no había esta experiencia. Para que la mantida sepa más rica, vamos a hacer un hechizo, ¿ok? Pero sale mucho mejor si usted lo repite conmigo, ¿sí? Ok, entonces a la cuenta de tres vamos a decir moe moe q, ¿ok? Entonces, una, dos, tres, moe moe q. Muy bien. Es todo un proyecto, o sea, realmente lo pensamos mucho, mucho, porque estamos en Acapulco. Entonces, umi de hecho significa mar. Entonces, básicamente es todo como que alusivo al mar y la playa y todo. Y si pueden ver como este cuadro que tenemos aquí, me lo diseñaron especialmente sobre la ola, o sea, ahora sí que la ola de la pintura de Japón. Y le pusieron la quebrada, un michi clavadista y todo eso es para, pues ahora sí que emular pues lo de nosotros, ¿no? O sea, sí está bien, es un concepto japonés y lo que sea, pero pues sí también hay que darle nuestro propio toque. Súper guerrerense. Y también estamos viendo que tus tatuajes son muy frikis. Sí, de hecho sí. Tengo tatuajes de Naruto, o sea, tengo a Jiraiya, Naruto, el clon podrido que es mi favorito, según yo este soy yo. Y pues bueno, estos son todos mis gatos. De hecho también como podrán ver, pues todo es como de gatitos y son mis propios gatos. Todos los que están en el... Sí, de hecho yo rescato gatos, tengo 9. Entonces sí, me fascina y también los quise integrar. ¿Nos puedes decir tus horarios de atención? Claro, nosotros vamos a estar abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 6:30 entre semana y 7 los fines de semana. Los fines de semana vamos a tener los shows, que es como el que acaban de ver. Eso va a ser sábados y domingos en diferentes horarios. Uno va a ser... Pues ahora sí que nosotros vemos cuando se junta la gente, pero asumo que por ahí de la 1 a 2 es el primer show y después como a las 5, que es más o menos como esta hora, y serán como los dos shows que va a haber cada día. O sea, sábado y domingo. Nos estás dando muchísimas cosas. Te agradezco mucho que nos incluyas en tu comunidad y felicidades por tu apertura. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu restaurante. Muchas felicidades, mucho ánimo y para adelante. Esto es para RTG Gaming y nos vemos. Hasta la próxima. Y mi querida zombie, preséntame a tu amiga, por favor, porque ella estoy muy emocionada. Es una cosplayer llamada Liz. ¡Hola! Pues que ella se presente. Preséntame, a ver, dinos, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están, público? Mi nombre es Liz Kenia. Yo hago un poquito de todo, hago cosplay aficionada, hago dibujo. Casi vendo mole los domingos. Ahí está. Bueno, total. ¿Qué cosplays has hecho? He hecho, normalmente hago de personajes que me gustan. He hecho de Toon Link, de animes como Little Witch Academia. ¿Qué otro? El de... He hecho de McGonagall, de Harry Potter. ¡Wow! Ajá, sí. Y apenas hice uno de Bulma, de Dragon Ball Z. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lindo! Oh, mi corazón. ¿Cuál ha sido tu favorito? Ay,
y es difícil porque siempre elijo personajes que me gustan mucho. Es como una idea. Si no conozco tanto personaje, a menos que vaya con amigos, termino siendo a veces los grupales. Exacto, los grupales son muy divertidos. Una buena forma de conocer. Muchos amigos los conocí así, de hecho. Te motiva, que te gusta el personaje, eso es lo que te mueve a hacer el cosplay, ¿no? Exacto, así es. Yo creo que en algún momento. Yo, que no soy cosplayer, sí me daría ganas de intentarlo, ¿no? Pero tú de plano dijiste, lo voy a hacer y te buscas. Y lo que voy, me preguntas también, ¿cuánto tiempo llevas en haciendo cosplays? Creo que el primero que yo me acuerde era de 2012, poquito atrás. Es decir, empecé cosas con muy malos, ahora sí que no, son prácticas y hasta la fecha no son tan buenos como podría, pero me gusta que te ayuda a aprender diferentes habilidades. Yo lo hacía juntando ya sea tipos de ropa, los tutoriales funcionan mucho para hacer props o utilería. Wow. Con diferentes materiales, ya sea reciclados o simplemente pintarlos, te da muchas habilidades que aprendí. ¿Tú reciclabas para poder hacer tus cosplays? ¡Oye, qué buena onda! Sí, qué buena onda, muy ecológica. Sí, muy ecológica. Aprendan por ahí los cosplays, aprendan a no contaminar, bien ecológicos. Exacto. Más reciente también. El más reciente que hice también fue el de la muerte de del gato con botas. Mi novio me hizo, él como él sabe de herrería, me hizo lo que son las hoces. Te quiero mucho, Sete. Sí, o sea, que sí eran de verdad. ¿Las hoces sí eran de verdad entonces? Sí, es un material mucho más ligero. Obviamente no tenían filo, pero... De hecho está prohibido, ¿no? Está prohibido llevar cosas filosas, pero no eran filosas, eran nada más de utilería, ¿no? Ok, qué bueno. Está interesante. Ajá. Está muy interesante porque yo creo que se acerca mucho al pues sobre sí que algo original, ¿no? O algo real. Está muy, muy chido. Cuando yo veo algo así, por ejemplo, hacer los tonos del metal, por ejemplo, de una Lancer, que me gusta mucho Gears, o de un, por ejemplo, de God of War, ya ves que tienes que meterle varios tonos de pintura y varios tipos de cosas. O sea, es donde yo creo que se ve la creatividad del cosmaker, ¿no? Entonces, sí, hay que recalcarlo, ¿no? Y ejemplo, ¿cuál es el que más te ha dado trabajo en hacer? O sea, que has dicho, me costó trabajo, pero me quedó perrón, así. Sí, lo que me gustó. Más trabajo hacer. Sí, y tu favorito. También quiero saber tu favorito. Ay, o sea, han sido tantos. Me costó trabajo hacer el de Toadette. El de Toadette fue un poco frustrante en cuanto al sombrero. Irónicamente no era un material pesado, era el sombrero porque era muy grande. Era muy grande, me confié que lo hice en base de un gorro de Navidad. Pero era muy liviano el gorro, así que todo el gorro grandote pesaba, se caía cada rato, no podía mantenerlo arriba. ¿Sí pudiste tu parrelleno o lo solucionaste o ya después dijiste, uy, hubiera hecho esto, por ejemplo? ¿Cómo lo llegaste a pensar o cómo pensaste que lo solucionaría? Pues al final lo terminé usando, pero creo que me daré la oportunidad de mejorarlo porque tiempo después le hice una boina a unos amigos, de hecho, a mi amigo, Chris, que está aquí, de Waluigi. Uh-huh. Y digo, demonios, esto lo hubiera hecho para Toadette. Y ahora ya. Entonces, tienes que calibrar bien el tamaño que va a ser y la copa y también la persona, ¿no? Exacto. Eso es muy, muy difícil. Sí, muy es que con, el de Chris lo hiciste con amor. Y con prisa, me lo pidió de un día para otro. Amistades, amigos. Exacto. Así como la cartulina de los domingos, ¿no? En la Oye, noche. Respecto al tema del día de hoy de videojuegos de terror, tú nos comentabas que veías muchos gameplays. ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención o te han dado miedo, así que digas? Sí, terror. Pues sí, más que nada no juego tanto, soy más de juego de peleas, pero... Pero los gameplays me gustan mucho, me gustan los de Until Dawn. Me encantan esos videojuegos que escoges una opción y cambia totalmente la historia del personaje. Wow, sí. Y ese es como un slasher, así que la cosa va de unos adolescentes que pasan tiempo en una cabaña y ya saben, cosas de película de terror pasan, hay un asesino acechándolos y cada personaje hace cierta decisión que cambia la historia.
cambia todo el móvil de la historia, ¿no? Incluso a veces tienen hasta finales diferentes, dependiendo de cuáles escojas, dependiendo esos de sus decisiones. Mucho. Están muy tremendos también. Son aventuras gráficas normalmente, pero pues realmente encajan en esos términos de terror y sí dan miedo, ¿eh? Sí dan miedo. Depende ahí de tu imaginación. No, pues qué chido, qué bueno. Y se me hace una buena recomendación, por ahí chéquenla y jueguenla. Gracias por haber acompañado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Muchas gracias, los agradecemos que hayan venido, de verdad. Y muchas gracias a los que están por ahí, que no nos pueden ver. Espera. Vamos a hacer algo. Wow. Vamos a hacer polvitos mágicos y cambiamos de pantalla para que aparezca nuestra amiga Chermi, ¿va? ¡Vamos! ¡Polvitos mágicos! Y aquí ya tenemos a Chermi Yalis Contas. ¿Qué? Muchas gracias por estar aquí, chicas. Ahora díganos cómo las podemos contactar contigo para poder obtener cosplay super padres, bonitos y props. De los goods y no de los is. Bueno, yo estoy en Facebook como Shermi Salvatore o me pueden encontrar también en Instagram como Miss-Grim y mi compañera Liskenia. Yo subo más que nada algunos dibujos en la página de Facebook de Nia Selki, Selki con Z. Y con K, así que si quieren que haga alguna muecita de dibujos, no tengo tan seguido, pero próximamente. Pues va, chicos, muchas gracias, de verdad es muy bonito tener este tipo de entrevistas, de verdad, de que nos hayan acompañado. Muchas gracias también por apoyar el programa, que de verdad espero les guste. Y bueno, ¿qué les digo? Yo quiero mandarle específicamente a varios cosplayers. Bueno, nada más. Voy a decir un par a todo el equipo de Con Cosplay. Un saludo y un besito para allá. Por ahí vamos a estar visitándolos a ver qué me hacen, a hacer zombies si quiere algún cosplay. Pero bueno. Ya dijiste. Buscamos patos, no importa. Y bueno, pues muchas gracias. Saludos a Bram también, por cierto, que también le hiciste un cosplay. Estuvo muy, muy bonito. ¿Como tres? Ya es cliente. Saludos a Abril Ram, que es cliente. Va, cuídense mucho y nos vemos, chicos. Bye.